Normalmente tendríamos una fecha fijada, tendríamos un horario fijado y esto sería en directo. Podrían preguntar todas las preguntas que quisieran, pero hemos decidido cambiar el formato, darle un nuevo enfoque, algo más nuevo, mejor, y es la presentación de los nuevos cafés de este mes, del mes de noviembre. Tenemos un Brasil, un Kenia y un Colombia. A cada cual mejor, porque cada uno tiene unas características peculiares. Está elegido todo a conciencia. Vamos a empezar primero por el Colombia. Es un Colombia muy sorprendente por la región que es. Normalmente todos los Colombias vienen de la región de Huila, de Cali, de Tolima incluso. Pero este es una región completamente nueva que yo no lo había probado, con esto me sorprendió bastante, que es de Risalda Guática. La variedad que tiene es Nicafé 1, que es un cruce entre híbrido Timor y Caturra. Crearon esta variedad en Colombia para que tuviera más corte, crearon esta variedad para que resistiera bastante a la roya, resistiera las enfermedades y tuviera buena cosecha al final de las estaciones. Una cosa buena de este café es que es un natural y han probado el Funky Monkey, es muy por el estilo. Lo único que no tiene tantas notas licorosas, sino que más bien tira las notas frutales. Es verdad que al ser un natural tiene notas a fermento, pero no destaca tanto como el Funky Monkey, que es un natural fermentado y se le notan más las notas fermentadas licorosas. Vamos con otro, que es este, el Kenia. De los tres, creo que es mi favorito. Amo todos los cafés africanos por las notas que dan, la taza final que te da en filtro. Y este en concreto es de la región de Kiambu y las variedades son mis favoritas, que es un SL28 y un SL34. Es una variedad que te da mucho equilibrio en taza, te da una taza final muy limpia, acidez brillante, y son dos variedades que han sido creadas en laboratorio. Como he dicho siempre, Kenia actualmente está cultivando más bien con Batian y Ruiru 11, que son dos nuevas variedades que se están poniendo muy de moda en Kenia. Esto es debido al cambio climático que está habiendo. Y las SL28 y SL34 están subiendo mucho el precio debido al cambio climático. Les está costando mucho cultivar estas dos variedades. Por eso se está apostando más por Batian y Ruiru 11, que lo tenemos en nuestro otro café de Kenia, que es el Matunda. Pero encontrar hoy en día un Kenia con estas dos variedades, pues está muy bien, porque últimamente está siendo muy escaso y está subiendo mucho el precio. En este caso es un café muy, muy floral. No he dicho las notas de cata en sí, quiero que lo descubran ustedes, pero a mí me ha dado dentro de las notas florales mucho hibisco. También tiene chocolate negro y la verdad que de los tres es el que me tomaría día a día. Vamos con el último, que es el que más ha sorprendido, un Brasil de variedad Jirgachefe. Como saben, Jirgachefe no es una variedad en sí, sino dentro de Jirgachefe, que es en Etiopía, se cultiva Heirloom. En toda Etiopía se cultiva Heirloom. ¿Heirloom qué significa? Que hay tantas variedades de café en Etiopía que no pueden clasificarlas. Por ejemplo, en Colombia tenemos Castillo, Caturra, Nicafé 1, Colombia también, pero dentro de Etiopía tienen tantas variedades de café que no pueden englobarlas, no pueden nombrarlas una por una, por lo tanto los engloban todos en un mismo nombre, que es Heirloom. Aquí no hemos puesto Heirloom, podríamos haber puesto Heirloom Jirgachefe, pero hemos puesto Jirgachefe porque se sobreentiende que Jirgachefe, dentro de Jirgachefe, es Heirloom. ¿Qué nos va a dar Jirgachefe y en concreto Heirloom? Unas notas ácidas y notas a frutos secos, característico de Brasil, y también tiene notas afrutadas. Lo que más sorprende también de este café, aparte de la variedad, es que está cultivado solo a 1200 metros. Aquí he acabado de hacerme un filtro del Colombia. La verdad que destaca un montón las notas frutales. Y bueno, no diría que cada café tiene un método de extracción ideal, porque creo que los tres cafés se van a adaptar muy bien tanto para espresso como para filtro, por el tipo de tueste que tiene y el tipo de café que es. Y recomiendo probar y, según los gustos, adaptar el café a cada método de que más le guste. Es verdad que a lo mejor el Kenia pues no es tanto como para espresso, sino más bien tirando para filtro, pero yo recomiendo probar y ver qué método de extracción le va mejor y cuál es el que más le gusta a cada uno. Así que nada, me quedo con el filtro de Colombia y nos vemos otro día.